Bienvenidos, esto es Mi Hijo Pinocho. Empezamos la temporada, yo soy Lía, la directora. La mejor. Y nos estamos viendo por aquí. Estamos en el musical, en las audiciones del musical de Mi Hijo Pinocho. Yo soy Valentina de la Torre Ledesma, estudio danza y voy a ser la directora en la parte coreográfica de este musical. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Joaquín Cruz, soy coordinador de ópera y tengo el privilegio, gran honor y responsabilidad de preparar vocalmente a estos chicos. Realmente no creo que se necesite mucho porque todos son muy talentosos. Segura para qué quiero audicionar. Quiero ser todo. Yo, pues, para lo que me den, pero si Stromboli pudiera ser mujer, sería como mi sueño hecho realidad. Voy a hacer cuerpo de baile. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Vas a cantar? ¿Ah? ¿Vas a cantar? No, yo no sé cantar. Cántanos, no, no, bailo. Hola, para Dorothy, obviamente. Es el estelar, ¿no? Sí. Quiero. Preparé monólogo. No sé, no me hace ningún chiste. Es que sí, no. Soy muy mala, me empiezo a reír mucho antes de contar el final, entonces ese es el problema. Sí, me empiezo a carcajear y todo el mundo está esperando el final para poderse reír y cuando lo cuento ya es como, no es gracioso. Suerte entonces. Gracias. Lo que sea, baile, ensamble. Bueno, el ensamble, el baile le he hecho muchas ganas con las coreografías, pero sí. Ok, muchas gracias. ¿Y por qué quisieras entrar en el musical? Es que nunca he estado en un musical ni en una obra, nada de eso, y la verdad, o sea, siempre me ha llamado la atención, pero nunca me animo a hacer las audiciones. Yo soy de Suecia. Ok. Sí, y me voy a estar aquí, por Mamia. Sí, estudio negocios como mi mayor, pero aquí puedes también hacer cursos de teatro y danzar. Ok. Ah, sí, bien. ¿Has escrito cursos? Siempre me ha gustado el baile. He bailado en muchos musicales. Uno aquí en la UTLAB, que fue el año pasado, el Mago de Oz, pues, exactamente. Y pues he estado igual en ensambles de baile de mi estado de Yucatán, en folclórico. Ok. Pero necesitamos, o sea, todos los bailarines en un musical tienen que cantar un poco, entonces. Quisiéramos saber. ¿Podrías? No, de verdad que no sirvo para cantar. No. Has dicho todos los de danza ahí. Y sí. Todos cantando. Habíamos dado más canto que cualquier. Solo un pedacito de una canción, solo es para escuchar tu tono. Pero yo en mi ciudad he participado en musicales que es Rock of Ages. Okay. Y he estado en concursos de canto y siempre he estado en actividades en escuelas de canto. De Sonora. Bien, Estefanía, ¿qué nos vas a cantar? Se llama No hablaré de mi amor. Dios ayuda a los marginados del jorobado de Notre Dame. Tengo un monólogo cantado, pero no sé cantar. Ok, entonces. Pero... Just you and I. Tell you to try defying gravity.
y además tiene el modo negra. ¿Quieres ver cómo es? It's time to try the fine gravity. Creo que no querrás oírme por yo gitana ser. Creo que no sabré implorarte, no te puedo ver. Siempre me hallo marginada, no vivo con virtud. Veo tu cara y me pregunto, ¿lo que fuiste acaso tú? Last night, I had a dream. I found myself in a desert called Cyberland. It was hot. My canteen has burned garlic and I was thirsty. Out of the abyss walked a cow, Elsie. I asked her if she has anything to drink. She says, I am forbidden to produce milk. In Cyberland we only drink diet. She says, only thing to do is jump over the moon. No nos queda más que la luna saltar. No nos queda más. No nos queda más que la luna saltar. Luna saltar. Luna. Mujer conmigo, por favor. Yo voy a cantar Mujer contra Mujer, de hoy no me puedo levantar. No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las hallo labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Lo que opine los demás está de más. ¿Quién detiene paloma al vuelo? La amarras al suelo, mujer contra mujer. At least I didn't pick it up, sir. Guess I didn't make it. Get ready for me, love, cause I'm a comer. I simply gotta march my heart to drum and now nobody on nobody is gonna rain on my parade. Chica, en mi clase de matemáticas. Jamás la había visto, pero esta clase se sentó a mi lado. Dijo la maestra que ese sería su castigo por hablar todo el tiempo. No entiendo por qué. Me pidió uno de mis clines extra suaves. ¡Ay, olor a sandía! Y cuando se lo di, me dijo... Gracias. Oh. Debo conocerla. Debo saber quién es, qué le gusta, si ve Laura en América, si juega Mario Bros, la leyenda de Zelda, si escucha a los guachituros y con qué papel se limpia. Ay, en fin, hay tantas cosas por saber. Esto se lo debo decir a Julián. Gracias. Ya, muchas gracias. Digamos que no puede hacer del baño gracias a ti, ¿entendiste? No, no, no es chistoso, no es chistoso. ¿Sabes que eso es peligroso? ¿Sabes que ese pensamiento... ¿No tienes nada que decir? ¿Solo te vas a quedar así callada? Sabía rico. Ah, no, sabía rico. Eso es tóxico, ¿no entiendes? Hace daño. Y de hecho también te voy a tener que llevar ahorita al hospital.
¿Sabes lo ridículo que se escucha cuando me hablan y me dicen que tu hija está dándole pegamento y está comiendo a todos sus compañeros? Ven por ella, por favor, quizás te saquen de la escuela. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes cuánta pena me da a mí? Pero... ¡Sí, mucha! No, pero estaba gordito, entonces yo creo que le va a sentir. Ah, eso es... Ok, muchas gracias. Disculpe, señorita, ¿puedo hablar con su gerente, por favor? ¿Puedes hablar conmigo? ¿Está bien? No, no quiero hablar contigo. Yo ya hablé contigo hace un rato y me vendiste algo que no me sirve de nada. No quiero hablar con su gerente. ¿Y sabe qué? Voy a hablar de su gerente sobre usted. Fíjese. Sí, sí, sí. Yo no sé dónde tú estabas. Pero todo era bien, ¿no? Te fui y estaba muy alegre y... porque tú compré... No. Yo no estoy alegre. ¿Esto es una cara alegre? ¿Qué? ¿Se me ve? No, señorita, no me gustó su atención. Pero a mí me gustó como Rosa la señora. O sea, yo de hecho la pensé así como... De mamá, pues. Sí, ensamble. Yo la pondría de ensamble nomás. Sí, y no sé por qué tengo que... Además, bueno, de que me gustó su actitud, que siento que es súper así. Sí, eso es lo mejor. No, y la otra también. La está otra, un año. No, no, sí. Tiene que estar... Liliana. Liliana. No, está ahí abajo. No, ok. En verdad, este tipo de discusión lo podemos tener más adelante. Está bien, bye. Doy un paso y ese mismo paso me regresa haciendo un acento con los brazos. Esa pierna que deslicé se va para atrás, luego la pongo a la otra. 1, 2, 3, ¿va? Otra vez desde el principio. 7, 8. Soy en este musical, pero yo soy Sergio. ¿Ese es mi puesto? Ah, muchas gracias. Director general. Ah, muchas gracias. Yo soy Sergio Castro, soy el director general y aquí un poquito abrumado ya de escuchar muchos chicos cantar, pero ya ahí vamos, ya terminando un buen cierre, muy contentos por todo lo que está sucediendo en este My Son Pinocchio, mi hijo Pinocho.